¿Te enteraste del espectáculo que hizo Diego? Sí. Chris me lo contó. Mi papá está de mal en peor, me da vergüenza. Menos mal que no heredaste su locura. He tenido mis momentos. Bueno, vine y con las mismas me voy. ¿A dónde vas? Al cine, con Jimmy. Ah, diviértanse. Gracias, me apuro porque en la mototaxi nos demoramos un poco más. ¿Van a ir en mototaxi? Sí, pero tranquila, vamos a ir por avenidas, no pasa nada. No, ahí tengo las llaves de mi carro, te lo presto, no lo voy a usar. Ah, gracias. Gracias. Dios quiera que ninguno de mis clientes vea a mi chef principal movilizándose en mototaxi. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja huella, vuela muy alto como los cometas. Mi amor, vamos al carro. Francesca me prestó la llave. ¿Qué puedo hacer para atraparla? Pero la mototaxi está lista. Pero el carro va más rápido. Vamos, yo manejo. Bueno, eso se acomoda mejor a tu nivel. No hay en el mundo nadie como ella. Me tiene atrapado, no lo puedo evitar. No puedo escapar. Mira, mi amor. Así de a poquito ya va quedando tu cuarto lindo. Con tu sola presencia este cuarto se hace más lindo. Ay. Ay, mi chocolatito. Qué bonito eso que me dices. A ver, dime más. No, pero no me mires con esos ojitos porque me dejas hechizado, paralizado, por favor. ¿Sabes? ¿Qué? Te ganaste un besuco. Mi amor, si aprovechamos que estamos solitos. Ay, pillín. Te ha sido 2 semanitas, Petere. Ay, yo sé, corazón de melón. Yo también tengo la misma urgencia que tú. ¿Y si inauguramos este cuarto? Uy, con todo, con bombos y platillos. Ay, qué gracioso ese sonido. ¿Qué estás haciendo, no? Sí, yo no estoy haciendo ni un sonido. Sí. Ay, qué gracioso eres, Gaby. Ay, me encanta que hagas ese sonido. Ay, qué cosita. Ay, pero ¿cómo que me da un poco de...? Ay, ven, dame un... Es un pericotito. Ay, es un pericotito, pillín, pillín. Ay, ven, ven, ven. Sí, sí. ¿En qué piensas? Ay, mi amor, me estoy acordando de aquel día en donde subimos en el carro del Mike. Ay, fue como tan especial, ¿te acuerdas? Ay, no sé, siento que las estrellas explotaron ese día. Mercurio no estaba retrógrado. Ay, fue... Nuestros chakras estaban conectados el uno al otro. Todito, tienes razón, mi amor. Ay, mi amor, deberíamos repetirlo. Ya, vamos a juntar platita para un carrito, ¿ya? Estoy hablando de algo más urgente. Amor, ¿quieres que consiga un carro ahorita? ¡Ay, mi amor! Compláceme. Ya sé. Sígueme. Sereno, Moreno. ¿A dónde vamos? Voy a darte tu sorpresita. ¡Ay, no! ¿Más salado? Hablando de salado, ¿qué será de la maca? Un momento, tiene que tirar la boya. ¡Ay, Joelito! ¡Papecito! Esa parejita me gusta. Esa parejita me gusta. Linda. ¿Cómo estás, Joelito? Estamos acá, queremos pedirte un servicio. Échanos la mano, préstanos tu carrito. Un ratito, nada. Sí. ¿Le echo la mano? Sí, un ratito. Es para algo, como... Vamos a comprar unas cosas. Ajá, para el cuarto de Gaspar. Y venimos rápido. Vamos a dar una vueltita. Una vueltita, repito, sí, vamos. Una vueltita. Bueno, sí, ya. Puede ser, pero... Me dejan su solicitud en la mesa de partes. Y hace más o menos en unos 25 días hábiles, les doy la respuesta. Joder, por favor, si no fuera una emergencia, no estuviéramos acá, pues, por favor. Ay, por favor, Joelito, va. Ya, agarren el carro, no me da. Pero me dejas el tanque lleno, por favor. ¡Ay, Joelito! Ay, ¿no sabes qué? Sobrino, tú eres un enviado del señor, a ti te van a salir alas. ¿Sí? ¡Quise amor! Gracias, cafecito. Ahí te la llevo, tengo el carro, ¿no? Sí, chao. Voy a contar, no, ahí la dejo.
para el universo. ¡Felicitaciones, Félix! ¡Ay, qué lindo lo que estás haciendo por la Sulimar! Oh. Ay, yo también quisiera que mi Panchito hiciera lo mismo. Oh. Nunca lo hubiéramos imaginado de ti. Oh. Ay, chica, gracias. Qué linda su palabra. Todo lo que me dicen es muy bonito. Necesito de eso, pero la verdad no tengo ni idea de qué me están hablando. ¿Podrían ser un poco más precisas, por favor? Ah, ya pues, no tienes que fingir. Ya todas en el barrio lo sabemos. Más bien apúrate y cuídala porque se te puede escapar, ¿ah? O te la pueden robar. Algo me dice cuando me entere de qué se trata todo esto, no me va a gustar nadita ya vuelta ya. Ahora sí, mi amor. Este lugar es más caleta. Ay, corazón de mi vida, mi chocolatito de azúcar. Estaba esperando tanto por este momento. No sabes cuándo te he extrañado, mami. ¡Dios! ¡Muévelo un poco para acá! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por Dios, ayúdame! ¡Me quedé atrascada! ¡Qué vergüenza! ¡Acá! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Esto no procede! ¡Vamos hacia atrás! ¿Atrás? Pues sí, ven, mi amor. ¡Para acomodarnos! ¡Hay que acomodarnos! ¡Ay! ¿Qué no, pasa? ¿Qué pasa? Ven por acá, espérate. Espérate. Acá, acá, acá. ¡Ay, no! ¡Me quedé atracada acá! ¡Me quedé atracada! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ay, ay, amor! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasa? No, que este carro nos queda muy chiquito. Es muy chiquito para nuestro amor. Pero es cosa de acomodarnos, ¿cómo? No, 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 yo no quiero, yo no quiero. Ya se me fue la viada ya. ¿Por qué no, no buscamos, no sé, un carro como el de Mike, que se adapte a mi anatomía? Además que huela tan rico. Este carro huele a pezuña. Pero podemos buscar otro carrito. ¿Ah? Que no se te baje. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, busquemos otro carro. ¿Un carrito mejor? ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Me pasas la mía, porfa? Sí, claro. Gracias. Gracias. Gracias por las zapatillas y la casaca. Ay, no, mi amor. Gracias a ti porque me ayudaste a buscar mi nueva cartera. Ay, no sabía que una cartera podía costar tanto. Sí, es un poco cara, pero es hermosa. Oye, apenas yo cobre este mes, te voy a comprar un regalazo, ¿sí? Ay, mi amor, no tienes que comprarme nada. Además, tengo todo lo que necesito. Pero es que, en serio, yo también te quiero regalar algo. Entonces, ¿puedes comprarme una agendita nueva? Está bien, te voy a comprar una agendita. Mi amor, en serio no tienes que compensarme. Yo te compro cosas y te invito a comer porque me nace y porque soy feliz haciéndolo. Sé que si estuvieras en mi posición, también lo harías, ¿no? Ese es el problema. Yo no creo que vaya a llegar a tu posición. Ay, no seas tonto. Claro que sí. Vas a ver. ¿Vamos? Ya. ¿Sí? Ay, me encanta. Está hermosa. Lo voy a hacer un montón. Sí, muy bonita. Ay, Gaby. Listo, mi amor. Ay, papi, no sé. Tenemos una gasolina. Mi amor. ¿Y si viene mi hermano? ¿Pero no escuchaste lo que dijo en la casa? Ya terminaron de trabajar. Ay, por favor, Gaby. Ay, no, tranquilo, Gaby. Pero tranquila, es que imagínate si viene alguien y nos ve. Tranquila, no va a venir nadie. Deja que el amor fluya. Está bien. Tere, ¿te acuerdas cuando nos encerrábamos en el Carmelo? Culpa amor, que no sé de repente. Un loco amor, que pensara la gente. Un loco amor, que no es este planeta. Un loco amor, eso es. Amor, ¿qué pasa? ¿Está bien? Ay, no sé, me pareció ver a alguien. Amor, no hay nadie. No hay nadie, estamos solitos. Éramos recontra fogosos, Tere. Un loco amor. ¡Ay, no! ¡Que no! ¡Que! ¡Que! ¡Es que no! ¡Que está siendo muy duro! ¡Me duele mi poto! ¿Y si vamos al asiento de adelante?
Es que lo siento. No, Gaspar. ¿Qué pasa? Tú ya sabes que el único lugar que... ¿Eh? En el que yo quisiera estar ahora es en el carro de Mike. No. Ese carro me pone, Gaspar. Es como... alborota mis moléculas. Mami, escúchame, escúchame. ¿Y si vamos a mi cuarto? ¿Ah? Ahí yo sé que no hay no muy interesante, pero estamos solitos. Ay, Gaspi, por Dios. Es que en el carro del Mike, tú sabes que ahí teníamos el paquete completo. Mami, pero eso ya no va a volver a pasar. Yo no estaría tan segura. ¿Quieres que nos metamos ahí? Ay, mi amor, ¿tú sabes hacer arrancar un carro sin llave? Amor, yo no voy a robar ese carro. No, no lo vas a robar. Solo lo vas a tomar prestadito. ¿Qué crees que va a pasar si sale Mike? ¿No ve su carro? ¿Llama a la policía? Con el antecedente que tengo, ¿quién le van a echar la culpa? Ya, está bien. A veces, no sé, me bloqueo y no pienso. Es que tan solo recordar aquel momento, aquella tarde en ese carro, yo me pongo fogosa. Tere. Ay, por Dios. Y si esperamos a que salga Mike y le decimos que nos lo preste un ratito. Tere. Ay, por Dios, Gaspar. ¡Caramba! Te pones todo negativo y me caes mal. Amor. No, no me digas nada. Y el doctor Cortés dijo que tengo mucho talento y que si me decido, puedo llegar a ser doctora. Mucho talento, ¿no? Sí. Así empieza, después vienen las clases particulares y después ahí... ¡Ay! ¿Hay algún momento en el día en el que, no sé, uses la cabeza para pensar? No, mi compadre tiene razón. Ya mucha vaina con ese doctor Cortés, ¿eh? El doctor Cortés es un profesional. Además, si quisiera darme clasecitas, yo no tendría ningún problema. Sería feliz porque él lo haría para ayudarme. Darte clasecitas. Tito, por el amor del señor Dios. A ver, un hombre así, yo creo que no debe estar soltero, debe estar casado. Sí es soltero. Eso te ha dicho. ¡Ay! Sí es soltero porque lo vi en su ficha. Ah, caray, los estoy toqueando. Yo no sé ni siquiera para qué les cuento. Es que hablas mucho de él, Yurisita. Porque lo admiro, Gil, nada más. En el policlínico, una enfermera me comentó que él se había graduado con honores de su universidad y que incluso le habían ofrecido un trabajo en el extranjero, pero él decidió quedarse aquí y hacer patria. Mira tú, ¿eh? Ese tipo es un héroe, ¿eh? Deberían hacerle un monumento, ¿no? ¡Ay! ¡Oye, pero ahora yo no dije nada! Bueno, pero lo pensaste. ¿Y Cristóbal no baja a desayunar? No, salió temprano, tenía una edición de fotos. ¿Fotos? ¿Sigue con las fotos? Sí. Bueno, nunca lo vi tan entusiasmado tu hermano. Parece que por fin encontró su vocación. Menos mal que no le dio por el fútbol que tanto le gusta. Ahí no llegaba a ninguna parte. ¿Sabes algo de Macarena? Sí, me escribió. Se puso a llorar cuando vio unos cuadros de Dalí. Mi papá me llamó. Ya salió de la comisaría. Perdón, no debía decir nada. Tranquila.